experiencia de cada uno con los desórdenes alimenticios es muy única. Hay muchas maneras de experimentar el mismo síntoma o la bulimia o ser anoréxico. Hay diferentes niveles o formas en las que la gente lo experimenta internamente, energéticamente. Entonces, para encontrar tu propia energía, tu definición en un libro o en la historia de otra persona es muy difícil, porque aunque te relaciones con otras personas un poco su experiencia, va a ser muy difícil que encuentres a alguien exactamente teniendo la misma experiencia. Sí, tal vez sea difícil hasta expresarlo, como que tú tienes un patrón único, una relación única, y el desorden, ya sea la enfermedad o el sobrepeso o la relación con la comida, es la experiencia o la manifestación de ciertas cosas energéticas o cosas que están pasando en nuestro subconsciente o en nuestro cuerpo emocional, o bloqueos o cosas que no hemos soltado. Entonces, esas son cosas muy únicas que han sido parte de nuestra vida, que no pueden ser tan comunes o que sea la misma historia impresa en otra persona. Entonces, voy a hablar ampliamente acerca de estos temas de la energía, de los desórdenes alimenticios y de la relación con la comida y del cuerpo y del peso, pero estoy tratando también de llegar al fondo, atrás lo que hay energéticamente y la experiencia que uno puede tener cuando está teniendo esta experiencia, esta situación. Entonces, si hay algo con lo que no te relaciones de lo que digo, no te preocupes, déjalo atrás, y si hay algo que te sirva de lo que está diciendo, enfócate en eso. Si hay algo que no se conecta contigo, tal vez eso no era para ti en este momento, entonces eso déjalo pasar y disfruta lo que sí es para ti, lo que realmente sí te sientas en armonía o conectado de lo que voy a decir. Mi historia personal fue que alrededor de los 8 o 9 años empecé a ganar un poco más de peso, ¿no? Y un poquito más de ser ya nada más un niño regordete, a ya empezar a pasar un poco más. Pero yo creo que a los 11, 12, mi mamá estaba tratando de ayudarme a ser un niño normal, se puede decir así, a tener un cuerpo normal, y empezaron a meterme bueno, algo que agradezco mucho y que fue parte importante de mi vida fue el tenis, hacer ejercicio, pero no sabían cómo ayudarme y empezaba a ir a dietas, y desde niño entonces empecé con esto de las dietas y de que empezar a limitarme a comer y a medirme y empezar a pensar que mi cuerpo estaba mal y que tenía que bajar de problema y que yo tenía un problema y que no lo podía resolver, y era... lo único que me hacía era, me sentía más enjaulado, y lo que hacía era que en algún momento quería dejar de eso y ser libre y romper ese régimen, ¿no? Pero casi todos los seres humanos tenemos algún tipo de adicción, ¿no? A algunas personas les encanta comprar, son adictos a las compras o a jugar. Entonces, batallamos, como que es una lucha con alguna de las partes de nuestra vida, porque eso es el sobrepeso, o eso es la parte del cuerpo, o un desorden alimenticio. Es una lucha, es batallar con la vida, es la forma en la que nosotros experimentamos el mundo, como que estamos batallando con la vida, o con este mundo, con este cuerpo. Y en mis años que ya empecé a crecer, me lo pasaba entre dieta y dieta, y de repente me aborazaba de comida, a veces comía en secreto, ¿no? A veces eran ataques de ansiedad, o por reprimir emociones también. Yo no crecí en un lugar, un ambiente en el que me enseñaran cómo expresar mis emociones y expresar quién realmente yo era, y básicamente aprendí a tragarme mis emociones, mis comentarios, y expresar quién realmente yo era. No lo podía hacer en el medio ambiente en el que yo no podía hablar, no podía expresarme, y
fue así como empecé a crear más de lo mismo, cuando empecé yo a salirme de mi casa y empecé a crecer ya más independiente de la familia, pero aún así seguía creando esa misma experiencia afuera, porque eso es lo que había aprendido, ¿no? Cuando hablamos de la ley de atracción, y es como que creamos más de lo que somos o de lo que vibramos. Bueno, yo por muchos años había aprendido que esa era la manera de que la vida era. Esa lucha con la comida, esa lucha por no expresarme, ese tener que callarme quién yo realmente era, o tener que callarme mis emociones, tragármelas, nunca poder tener la razón, en fin, como había sido en mi casa en los primeros años, uno aprende y se queda eso grabado en nuestro subconsciente. Tenemos como esa idea, ese modelo de que la vida es de esa forma, y entonces después lo manifestamos, lo creamos o lo proyectamos fuera de la familia también, en nuestra vida social, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en la relación también con la comida. Y entonces para mí al principio el peso fue una parte de protección, sentirme más seguro, de no intimar, de no entrar en una relación profunda con las demás personas, de mantenerme alejado, de mantener mi distancia como una barrera para no expresarme y para no ser lastimado. Pero al mismo tiempo que yo estaba con una mano empujando el amor, no queriéndome abrir o intimar o realmente tener una relación, no tan, bueno, amorosa también, pero íntima, profunda con una persona. Al mismo tiempo tenía una necesidad, como todos, de ese cariño, de ese amor, de esa aceptación, de sentirme aceptado, querido. Y de una u otra forma lo encontraba también con el sobrepeso. Todos hemos escuchado hablar de cómo te dicen, el gordito es simpático y es buena onda, y mira qué curioso es. Entonces eso a mí me hacía sentir aceptado, que no era como lo quería yo, pero con esa parte compensaba las dos cosas, el tener el pretexto para no abrirme, para no entrar en una relación profunda, y por el otro lado, el sentirme querido, aceptado, reconocido o parte del grupo. Mucho esto, el comer y todo esto, era una tristeza, una insatisfacción con quien yo realmente era. Y realmente eso me llevó a un despertar o a moverme y empezar a descubrir mi parte espiritual y sexual también. Todos los adolescentes despiertan su sexualidad en cierto momento y eso es totalmente normal. Pero yo estaba comenzando a despertar en una sexualidad que parecía seguramente a ser homosexual, en que en ese momento era, bueno, todavía tienes un estigma en muchos lugares en el mundo y es preocupante, pero ya es mucho mejor todavía ahora que hace 20 años. Entonces, para mí había un miedo de manifestarme yo en esa área, de yo ser eso, y estaba usando la comida para reprimir esos sentimientos que tenía. En ese momento esto no era consciente porque no entendía la energía y la parte espiritual como lo entiendo hoy. En ese momento eso me tomó varios años trabajarlo y entenderlo, pero estaba reprimiendo el sentimiento del miedo acerca de esta sexualidad que me estaba aterrorizando por lo negativo como se me presentaba a mi alrededor. Era como una cosa muy mala ser uno de esos homosexuales, era como, así es como se me presentaba a mí. Entonces, para mí era como que yo estaba mal y me iba a ir al infierno en ese momento. Entonces, creo que la comida vino de ahí, pero para ser honesto, más allá del enfoque de ser gay o tener bulimia o un nivel más profundo, fue la parte espiritual, una experiencia espiritual, porque fue una emoción de que podía, de que no podía yo ser libre de ser quien yo soy. Esa es parte del despertar, el darte cuenta
que tú eres libre de ser quien realmente eres. Y ese despertar, tal y como eres. Y eso es cuando todo se empieza a iluminar en tu mundo. Y ese es el viaje que empiezas cuando has empezado a limpiar parte del, o a sanar la parte emocional, de lo que hablamos en el audio anterior, cuando empieza a dejar ir el pasado y las heridas del pasado, las que causaron ese desorden alimenticio o esa situación con tu cuerpo, y cuando vas por ese ciclo y pasas por eso y llegas a este estado en el que ya no eres susceptible al nivel de emociones que por el que al que están en armonía con los desórdenes alimenticios o con la bulimia. Porque bueno, yo tenía mitad bulimia. Durante muchos años tuve mitad bulimia. Yo no sabía ni que se llamaba así, pero ¿por qué mitad bulimia? ¿Cómo uno puede tener mitad bulimia? Bueno, la bulimia es cuando uno come demasiado y después va y lo arroja. Bueno, yo no sabía que se podía arrojar, entonces yo nada más escogí la primera mitad y comía demasiado todo el tiempo. Y tiene mucho que ver la energía de los, de cómo se manifiesta en el cuerpo, ya sea con sobrepeso o con algún tipo de trastorno alimenticio, o si tú no te sientes bien con quien realmente tú eras. Y eso claramente fue a la energía que había en mí, porque cuando yo empecé a bajar de peso, fue cuando empecé a aceptar esa parte de mí que había tenido tanto miedo por tantos años. Y fue cuando al final cuentas, le conté a una de mis, a mi mejor amiga, que sobre mi sexualidad, sobre que yo era gay, y empezó, y al ver su respuesta y apoyo, empecé a yo también darme cuenta que estaba bien y que no era tan desastroso como lo había pensado yo, o como me lo habían hecho ver, o como yo lo había imaginado. Y fue esa parte de aceptación y los años siguientes, después de haberlo aceptado y hasta estar orgulloso y de quien realmente es, de ser tal y como soy, vino una claridad en mi vida y una alegría y un fluir de todas las demás cosas que no te voy a decir que es que no he terminado, ¿no? Y me falta todavía aceptar más cosas de mí y seguir aceptando y descubriendo, sobre todo, porque muchas de las cosas que no aceptamos se siguen en el subconsciente. Entonces, de este viaje se trata de irnos dando cuenta en dónde no nos estamos dando todo ese amor, todo ese cariño que a nosotros mismos, para que entonces nuestro mundo exterior se vea reflejado y empiece a corresponder y sea un reflejo, una proyección de eso que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos. Entonces, cuando yo empecé a bajar de peso y yo me empecé a abrir más también a la parte espiritual, yo ya tenía mi peso adecuado, y fue muy rápido que bajé de peso. Y es un, si ustedes ya han bajado de peso, alguno de ustedes ha bajado muy rápido, es un shock muy fuerte para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para nuestro sistema. Y es donde te das cuenta también de la respuesta de la gente, cómo la imagen, ese cómo nos vemos o cómo es tu cuerpo, tiene mucho que ver en la sociedad, cómo está. Cómo te ves es muy importante, ¿no? Si ya sea que también tengas poco peso, estás muy flaco, realmente la gente se da cuenta y te muestra ese juicio que tienen acerca de, o que tú tienes de ti mismo. Y si lo ves de esa manera, también te muestra la verdad de las personas. Y no lo hago sonar negativo, no, 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 al contrario, sino estoy muy abierto a las personas ahora, más que antes, pero es una manera en la que empiezas a entender la verdad que existe para muchas personas acerca de cómo se ve la gente y de los juicios que tienen acerca de la gente que tiene mucho peso o menos peso. Y lo único que hace ese juicio es que hace para las personas que estamos teniendo esa experiencia, que estamos teniendo esa experiencia con el peso, lo hace más difícil todavía. Es algo que la sociedad ahorita está tratando de mejorar, y que está, debería de
de manejarse en la sociedad, porque ese rechazo de las personas puede ser muy devastador para uno, para los nosotros, para las personas, sobre todo las personas que han batallado con el peso. A muchas, a veces es también una sobredosis de sensibilidad, que no saben cómo manejar, y ese rechazo y esos juicios hacen todavía más devastadora la experiencia para el que está pasando por este desorden o por esta experiencia con su cuerpo. Y puede tomar tiempo en sanar y, bueno, darnos cuenta de que ese juicio no tiene la razón, porque, bueno, yo tuve otra experiencia de haber tenido mucho sobrepeso y después haber bajado mucho de peso. También mientras bajaba de peso me empezaba a abrir acerca de que soy gay, entonces era como reemplazar un estigma con el otro, ¿no? Como pasar de uno por el otro y como estar en esos grupos minoritarios. Y es muy similar el estigma, tal vez es diferente, la energía es muy similar en el ser, darte cuenta si otras personas te están juzgando, te están como que te están empujando, te están alejando por sus juicios. Y es básicamente lo mismo. Y yo sé que estas personas que juzgan o rechazan a cualquiera de estos dos grupos, no lo hacen conscientemente, no han procesado esta información y también tienen sus razones inconscientes de hacerlo, y no quiero yo juzgar tampoco, pero para verlo objetivamente a nivel energético, lo que hacen es que te atrapan en lo que tú eres, en lo que la imagen que ellos tienen de lo que tú eres, por lo que estás reflejando. Muy fácil creer que si nos estamos rodeando de personas que creen que no valemos porque no nos vemos como actores de cine, que nosotros caigamos atrapados en esa misma creencia y entonces nosotros nos sentimos no lo suficientemente buenos o atractivos, pero eso solo era el juicio de esas personas. Entonces, como que te atrapan. Y el problema aquí para alguien que esté trabajando con un desorden alimenticio o con cualquier energía en la que tu autoestima sea afectada, el problema es que tú estás tratando de balancear ya tu sistema energético, porque si estás experimentando sobrepeso o anorexia o bulimia, cualquiera de ellos, estás experimentando demasiadas fluctuaciones de energía dentro de ti. Eso es algo clave en estas experiencias. Tienes demasiadas fluctuaciones. En la anorexia, por ejemplo, viene de no alimentarse. Y eso te lleva a un nivel muy elevado. Al cuerpo lo pone es como una sobredosis de cafeína. Es la experiencia de los anoréxicos. Y puedes sentirse muy placentero porque como que te saca para no sentir las emociones. Los bulímicos también, pero los bulímicos sobrealimentan esta emoción, este sentimiento, igual que las personas con sobrepeso. Y un anoréxico lo que hace es que se mata de hambre para no estar tan centrados en su cuerpo, para no estar tanto en su cuerpo, porque su cuerpo es donde están sintiendo estas emociones difíciles. Entonces es como una respuesta a ese sentimiento de estoy presionando mi cuerpo o de la presión de los demás. Entonces cuando otra persona te presiona a ti, a alguien que ya está teniendo ese problema, que ya está batallando con su propio cuerpo, no les va a ayudar, no nos va a ayudar. Digo, tenemos que entender que muchas personas no son conscientes cuando nos están haciendo esto. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que aceptar y saber poner estas barreras y saber que las personas no saben lo que están haciendo en realidad. Y barreras no internas nuestras, ¿verdad? Esas son las que estamos tratando de romper, no más de esas, sino barreras, límites hacia las demás personas y sobre todo,
no seguir comiéndonos nosotros esas sensaciones, esa vergüenza o ese sentimiento de que no encajamos, sino plantarnos en nuestro lugar y esa barrera de que no nos moleste o que no nos dejemos influenciar por ese círculo social, porque puede ser solamente la opinión de una forma de ver las cosas de un grupo social o de un cierto grupo de personas con una cierta ideología, ¿cierto? Son sus creencias y en el momento que nosotros nos afecta o las decidimos que nos deje, que dejarlas entrar a nosotros, estamos comprando o estamos decidiendo creer esas creencias. Nosotros tenemos que empezar a determinar, a decidir cuáles son las creencias que nosotros queremos tener, sobre todo acerca de nosotros mismos, qué es lo que nosotros queremos pensar de nosotros mismos, cómo es como nosotros nos queremos sentir para eventualmente romper ese círculo de que hemos atraído esa situación con nuestro cuerpo o ese desorden alimenticio por habernos sentido así desde antes. Entonces, ahorita en tu imaginación, con tu mente, echar un vistazo a las personas que te rodean, a las personas que están cercanas a ti. Si alguno de ellos te está presionando, tal vez dicen que no lo están haciendo o que te dicen que lo están haciendo por tu bien o por tu beneficio. No quiero que veas sus palabras, sino que sientas si alguna de las personas cercanas a ti, que sepan o que no sepan que estás batallando con un desorden alimenticio, pero que te hacen sentir presionado. Si, por ejemplo, vives con tu mamá o tienes una relación cercana con tu mamá, tráela a tu mente ahorita. Trata de verla que está parada frente a ti y observa cómo reacciona tu cuerpo. Trata de ver, es una buena manera de ver en tu cuerpo, en tu energía, cómo responde frente a las personas que están a tu alrededor. Ve si algunas de estas personas te hacen sentir nervioso, atrapado, no deseado, porque te están poniendo presión. Te va a ayudar saber quién a tu alrededor te apoya en lo que tú estás pasando en este momento. Es importante no ponerte muy ansioso o preocupado de que están poniendo presión en ti y de que tal vez antes de este audio no lo sabías. Tal vez ellos tampoco lo saben, es lo más probable, que ellos tampoco saben. Entonces entiende, tú tienes que empezar a darte cuenta de cómo tú te sientes cuando estás alrededor de ciertas personas. Porque tal vez ellos son los que están apoyando este círculo, el que tú estás pasando con esta situación en tu cuerpo, porque ponen presión emocionalmente y entonces te mantienen atado a ese hábito. Y la familia es uno de los más difíciles de liberar, de romper, porque es una conexión de mucho tiempo, es una conexión muy fuerte. No es por otra razón, es nada más porque es una relación muy larga y hemos crecido cuando y genéticamente, pero o energéticamente unidos con ellos en una relación de padre, hijo o hermano, pero más allá nosotros pasamos por nuestra juventud, infancia, nacimiento, entonces es un lazo energético, aunque haya desarmonía en la relación, en la familia, realmente se conocen, creciste con ellos. Pero es importante ver esa relación porque nos definimos a nosotros mismos al principio, en la primera etapa de nuestra vida, a través de nuestra familia. Después puede ser que nos rebelemos en contra y te definas a ti mismo, pero al principio son las primeras energías
que conocimos y con las que interactuamos, las primeras personas a través de las cuales aprendimos a salir al mundo y cómo ser. Entonces, cuando empiezas a entender tu energía y cómo las otras personas te afectan en algún momento y te das cuenta de... No va a ser muy probable que 30, 40 de las personas te estén apoyando. Y muchas de las personas a tu alrededor vas a ver que tienen tal vez el mismo síntoma o están pasando por una lucha similar y por eso están atraídos. Tal vez ellos tampoco lo saben, y cuando tú despiertes ahora esto y empiezas a liberarlo, te vas a dar cuenta que la gente a tu alrededor lo va a empezar a liberar también. Y cuando empieces tú realmente a expresar y hablar con las personas de cómo realmente te sientes, recuerda que es importante en trabajar esta energía, es empezar a darnos cuenta cómo es que realmente nos sentimos, porque muchas veces hemos estado desconectados de nuestros sentimientos. Es muy fácil decir, ah, me siento bien, no, no me afectó esto, pero eso es realmente no ver cómo realmente nos sentimos. Es importante tocar esos sentimientos, darnos cuenta qué es lo que estamos pasando para poderlo liberar y soltar. Y esta conciencia de darte cuenta de lo que las otras personas, cómo están reaccionando ante tu experiencia o si están poniendo presión, te va a permitir a ti darte cuenta también de que tú no tienes que responder a las expectativas que esas personas tienen y que tú eres libre, y te van a llevar entonces ese viaje de la libertad. Ni siquiera las personas que más quieres a tu alrededor, para ser realmente libre en la relación con ellos, tú tienes que ser libre en tu relación contigo mismo. Date cuenta en dónde cambias tú tu comportamiento por la relación de otra persona. Por ejemplo, si una persona no le gusta hablar de mascotas y no le gusta escuchar hablar de los animales, pero a ti te encantan los animales y es lo que tú quieres hablar, pero cada vez que tú los vas a tomar un café y tú quieres hablar de los animales y ellos se enojan o dejan de hablar y te dicen deja de hablar de los animales, te vas a aburrir de ir a ver esa persona, ¿cierto? Porque no hay un balance en esta plática, o empiezan a hablar de cosas que sí tienen en común, pero entonces ahí tiene que empezar a hablar esta comunicación. Es curioso cómo me doy cuenta, como muchas veces, y creo que tú también nos hemos dado cuenta todos, de cómo cuando hay pláticas, ¿no? En una plática familiar o de amigos, cada quien está hablando de lo que le gusta, pero nadie está escuchando al otro y realmente no hay una comunicación en la que uno expresa un entendimiento y diga, oye, yo me siento así, escúchame. O que realmente hay una conversación de, a ver, ¿de qué nos gustaría hablar que todos nos sintamos bien? ¿Cuál es el propósito de esta plática? Simplemente todo el mundo está queriendo hablar, está queriendo expresar, está queriendo sacar cosas, y la otra persona no le responde al haberlo escuchado, sino le responde con lo que esa persona también quiere hablar y quiere decir, quiere expresar. Y es importante tener esta comunicación y sobre todo hacerle ver a las personas cómo es como nos sentimos cuando hablamos de ciertos temas o cuando nos dicen ciertas cosas, porque si no, es como que no lo estamos comiendo. Muchas veces ese sobrepeso es todas las cosas que nos comemos, que no podemos decir o expresar. Sobre todo, hablando en un nivel más profundo, una relación profunda, una relación sincera, es cuando dos personas realmente expresan, son como realmente son. No que tú estés tratando de ser de otra manera que no eres frente a otra persona, porque la otra persona entonces tampoco te está conociendo a ti como realmente eres. Y si tú modificas porque estás con ellos, ellos no se van a dar cuenta que pasaron tu barrera, tu límite, porque tú te moviste ese límite para acomodarlos a ellos. Es una de las cosas más comunes que hemos experimentado las personas que tenemos
ese problema con la comida o con el cuerpo, esa parte de los límites, de las barreras que tenemos hacia las demás personas, tienen una dificultad en cuál es el espacio que es de ellos y cuál es el espacio que no es de ellos. O personas también que se aferran mucho a su espacio, que no quieren dejar su espacio ir, que tienen miedo de que su espacio sea invadido por los demás o que lo pierdan. Esta es la forma en la que muchas personas experimentan estos desórdenes alimenticios como una prisión. Y en la comida no se usa esa palabra, adicción. Se usa esa palabra para términos del alcohol, por ejemplo, o de la heroína, pero en la comida más bien es como un sentimiento y se usa, es como la energía de estar aprisionado, de tener esa prisión, de sentirse no libre, de estar encadenado. Pero si te das cuenta, esas adicciones, esos trastornos, tienen que ver con consumir algo, con el consumo. Es un desbalance en cuanto a lo que consumir se refiere. Y lo que tenemos que entender es que cuando se forman estos hábitos, estas adicciones, empieza como con una semilla. Es una semilla pequeña que se plantó, que fue creciendo y desarrolló este tipo de hábito. Y pudo haber sido una cosa muy simple, pudo haber sido que a los 10 años, 13, 15 años, haya sucedido que descubrimos una o decidimos incursionar, experimentar una nueva relación con la comida, o que tuvimos cierta experiencia emocional y que descubrimos cierto apoyo. Entonces, y puede ser, no tiene que ser un trauma, puede ser algo no muy grande, puede ser algo muy sencillo, pero se plantó esa semilla y es como que empieza una nueva relación. Se pudo haber esa experiencia y esa experiencia emocional pudo haberse fácilmente sanado, liberado en un mes, 2 meses, pero lo que pasó es que no tomamos ese camino de liberarlo, sino empezamos a germinar esta semilla y empezar a crecer en este hábito, y es así como va creciendo poco a poco y empieza a crecer esa relación con la comida. O tal vez fue divertido, o fue una novedad para un niño, pudo haber sido una novedad empezar a comer tantos chocolates, y empieza a explorarla por 3, 4 semanas y rápidamente se hace un hábito, se hace una nueva forma de expresarte, una nueva forma de expresarse, y puede ser que el niño encuentre ahí ciertas cosas. Puede encontrar la persona una nueva manera de expresar sus sentimientos o de no expresarlos, de reprimirlos también. Entonces puede encontrar en esa nueva relación ciertas cosas que estaban pasando a su alrededor. Entonces, pero empieza en una semilla pequeña, y son muchas cosas, pero por lo general tiene que ver con una energía de sentirse aislado, sentirse rechazado. Va por ese tipo de energía cuando empezamos a buscar algo en la comida, porque empiezas a querer poner algo adentro de tu cuerpo. Y esta es la pequeña semilla. Y después empieza el ciclo, es donde la semilla empieza a crecer. Si tal vez, me gusta usar la palabra explorar, ¿no? Explorar esta relación con la comida, porque es una relación seria, la que muchos tenemos, pero es un explorar, explorar esta relación que tenemos con la comida. Me gusta más ese término, verlo de esa forma. Empiezas a explorar este hábito que tienes, empiezas a explorarte cómo tú eres, cómo tú te estás desenvolviendo teniendo esta experiencia en este cuerpo físico. Hay personas que pueden tener bulimia o anorexia por 4 o 6 meses y terminar. Y otras personas pueden tener 6 meses y después viene otra herida y siguen aún más profundo, o empiezan a tomar otro camino,
o empiezan a cambiar de trastorno, cualquiera que sea la expresión que ellos sienten que están, que necesitan expresar para salir de eso y para sanarlo. Entonces así es como empieza y se hace este círculo, este ciclo, se hace parte de tu vida. Y entonces empezamos a relacionar con que cualquier dificultad emocional la podemos resolver con este patrón de la comida. Lo empezamos a ver como la única salida o como la única manera en la que nosotros podemos solucionarlo o refugiarnos o la única manera en la que sabemos cómo expresarlo. Y siento que algo común entre todas las personas que hemos tenido algún patrón similar o alguna relación con la comida que nos trastorna o que nos ha llevado a no sentirnos bien con nuestro cuerpo, etcétera, tiene que ver con el no sentirnos a gusto o con el luchar con la vida, como lo hablábamos en el audio anterior. Tiene que ver con que represente que la vida es una lucha constante. Y entonces empezamos a tener ese viaje por la vida, pero empieza a sanar cuando empezamos a descubrir lo que realmente somos y empezamos a sanar esas creencias y esos patrones de que la vida es una lucha y de que no tenemos nuestro lugar. Eso es como la mayoría de las personas explora estos trastornos o explora esta relación con su cuerpo. Cuando empiezan a alcanzar un nivel de conciencia o un nivel de estar despiertos, de estar más conscientes, empiezan a dejar ir eso, empiezan a dejar ir la lucha en su vida y empiezan a fluir más fácilmente por la vida. Y entonces empieza a sanar más toda esta relación con la comida o los desórdenes alimenticios. Los desórdenes alimenticios son una forma de resolver, de tratar o de manejar alguna situación emocional o energética, pero tiene su fuente, nace en esa parte, en la parte emocional, no tanto en la parte psicológica nada más. Por eso es que muchas veces no nos ayuda a algún tratamiento psicológico o psiquiátrico con esos trastornos, pero ya hay tratamientos o nuevas formas de pensar más profundas acerca de estas, o de la misma psicología también, entra más en la parte mental o espiritual. Y está habiendo cada vez más y más información que te puede ayudar a entender tu ciclo. Mi ciclo fue cuando yo bajé mucho de peso, pero no había dejado ir todo el patrón de la comida y de comer mucho. No lo había dejado ir completamente, aunque yo me sentía mucho más feliz y más libre y había tenido esa experiencia de liberarme, de ser libre, y la vida se empezó a hacer más de color de rosa. Pero cuando tenía algún área en la que me bloqueaba o algunas cuestiones emocionales, buscaba la comida para sentirme a gusto. Pero yo estaba muy determinado en que no iba a volver a subir de peso por nada. Y cuando escuché acerca de la bulimia y me daba mucho miedo hacer lo que los bulímicos hacen, nunca lo hice, ¿no? Pero es lo que yo creía, que los que tienen bulimia lo hacían, que solamente era lo que hacían, ¿no? Yo lo concebía, no sabía cómo era realidad, tenía muy poca información acerca de eso. Pero fue unos años después de que ya había empezado a bajar de peso y estaba delgado, pero de repente regresaba a esos patrones o podía comer fácilmente bastante, sobre todo cuando tenía alguna situación emocional o algo que me regresaba a cerrarme
o a negarme a mí mismo. Era más bien eso, una manera en la que yo me pudiera negar a mí mismo. Era de repente comer mucho, o comía muy sano por una semana, pero de repente un día regresaba a los mismos hábitos que regresaba, que tenía antes, ¿no? Años antes. En esos momentos yo sé que yo estaba usando la comida para ponerme como un armazón de eso de los guerreros de metal, para protegerme, para encerrarme en mí mismo, para no expresar lo que yo en esos momentos sentía o quien yo en esos momentos era. Ah, el peso, la gordura, también te hace no sexual, te quita un poco esa energía o te hace, no quiero decir asexual, te desexualiza sería esa palabra que estoy seguro que no existe, pero ya ves que las la manera de expresarme, esa es la palabra que me viene, es te desexualiza. Entonces, si tienes algún tema alrededor de tu identidad sexual, o estás batallando, luchando con el área de la sexualidad o del sexo, puede ser una forma en la que las personas van y toman una experiencia por la bulimia o porque como que el tamaño del cuerpo te protege y te hace que la gente no te vea de una manera sexual. Entonces, y eso es porque ahora, digo, la moda está muy enfocada en que la gente se vea bien y que sea de cierto peso y que sea de cierto contextura. Esa es como la moda, ¿no? Como la sociedad está ahorita describiendo la belleza o alguien sexy o alguien muy atractivo sexualmente. Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos fuera de eso, y aunque hay veces que nosotros quisiéramos ser atractivos, pero hay algo en nuestro subconsciente que nos está protegiendo de eso porque creemos que la gente o solamente nos va a querer por nuestro cuerpo, o nos va a querer usar, o va a querer, no se va a enfocar en nuestros sentimientos. En fin, hay una serie de cosas por la cual podríamos llegar a protegernos de esta forma. Y lo curioso es que así es como se forma el círculo. Uno quiere estar dentro de ese círculo, quieres estar dentro de la moda, quieres vestirte y quieres verte bien como se ven las demás personas, como se ven las artistas o como se ven tus amigas, y quieres verte sexy, quieres ser todo lo que las personas, pero tú mismo te estás manteniendo fuera de ese círculo y es un constante ciclo de querer estar ahí y no poder estar ahí. Y estoy hablando como a nivel energético para ver si tú puedes relacionarte con estos sentimientos, con este sentimiento de querer pertenecer, querer tener eso, pero al mismo tiempo no estarse alejando. Este ciclo es el que vemos, que creo que todos hemos pasado, que es queremos bajar de peso y empezamos a estar a dieta, pero después nos frustramos y comemos aún más. Y lo único que hace comer más es que te hace sentir peor, porque sabes que subiste de peso, y lo único que te haces es comes más porque estás deprimido, y lo que te deprime es no poder estar delgado, no poder haber bajado de peso, y lo que haces es poner más peso, poner más comida porque te sientes mal. Entonces es un ciclo que no tiene fin, hasta que le vamos a poner un fin. Tiene mucho que ver con la parte emocional, es nuestra experiencia emocional que tenemos. Entonces te mueves como de emoción en emoción, no te sientes bien, entonces comes o te niegas a ti mismo o te niegas la comida, como la gente que tiene anorexia, pero entonces la parte física te afecta a ti. Por ejemplo, si tomas mucho azúcar o si no comes o no estás comiendo sano, tu cuerpo se siente más cansado y empieza a tener reservas de grasa y se empieza a poner estas reservas porque no está recibiendo la cantidad de nutrición que necesita. Y tu mente, la verdad es que no funciona claramente si le estamos dando a nuestra mente, a nuestro cuerpo, puro azúcar o cosas que no nos hacen bien. Entonces eso mismo nos vuelve a afectar nuestro estado y estado emocional y la claridad en la que vemos las cosas. Pero al mismo tiempo la comida nos puede ayudar a sentirnos mejor.
Pero lo que hacemos es que después de que actúas en un desorden, por decirlo así, que te niegas comida por mucho tiempo o que comes demasiado un tiempo, es cuando somos demasiado fuertes con nosotros mismos, nos avergonzamos de ser lo que somos o de lo que acabamos de hacer y queremos resolverlo ya. Y aquí es donde la gente se aísla. Con esta experiencia nos vamos aislando de los demás, porque no, por el mismo juicio y lo duro que nosotros somos con nosotros mismos. Y nos aislamos porque tenemos esta idea de que, o sentimos, y nos vamos aislando, nos vamos separando de la gente, porque tenemos esa idea de que todas las demás personas están pasándola mejor, o que ya tienen resueltos completamente sus problemas y que tienen una mejor experiencia en la vida y que no están batallando de esta forma. Y con la gente que he trabajado, conmigo mismo, pero fíjate, la gente que ha tenido estas situaciones se va abriendo a otro lado, a otra parte de su vida, más allá que la parte física. Te vas abriendo a algo como más profundo, más allá, a algo más profundo, a otra experiencia un poco más profunda de quién realmente eres. Toda esa gente que estaba luchando con esa duda, con esa duda universal de qué tanto espacio tengo aquí, qué tanto pertenezco a este mundo, qué tanto espacio tengo aquí, qué es lo que hago aquí. Es una lucha energética para sobrevivir y entonces en ese momento empiezas a despertar explorando tu territorio y qué es lo que haces aquí. Entonces eso es como se voltea de una manera positiva cuando alguien ha ido por este ciclo. Entonces te vas beneficiando y te beneficias. Toda la gente que conozco y en mi caso nos empezamos a beneficiar de esa búsqueda espiritual, de esa parte que encontramos dentro de nosotros, que pertenecemos. Porque también todas las demás personas que no exploran esta parte tienen ese vacío y saben que algo les está faltando, el no explorar esa parte espiritual. Y a mí me llevó en la última parte de este ciclo en el que yo pasé, me persiguió por mucho tiempo y tuve estas luchas con la comida, ¿no? Y con el peso y bajaba y subía, pero después también con el cuerpo, porque haber bajado tanto tiempo, tanto de peso, a que quedara como yo quería que quedara, tomó mucho trabajo y mucho tiempo y esa lucha de entender. Necesitaba yo entender todo este proceso, necesitaba entender esta energía dentro de mí que se estaba expresando. Y yo hubiera siempre hubiera rezado o quería y pedía que me lo hubieran desaparecido, que llegara un genio y que simplemente lo desapareciera de mí. ¿A poco no a veces queremos que pase eso con nuestras situaciones, con nuestra vida? Que de un día a otro despertemos y ya no esté esa situación. Yo muchas veces tuve ese sentimiento. Muchas veces le decía al universo, por favor, llévate esto de mi vida, pero me di cuenta que para mí era importante ir por ese paseo, por ese viaje, porque cada parte de ese viaje tenía una cosa importante para mí. No que tenía que ser libre de un desorden alimenticio, sino que tenía que ser libre en mi vida y encontrar un lugar dentro de mí mismo en el que yo fuera libre, para que entonces expresara eso fuera de mí. Muchas veces en mi vida he tenido que expresar o luchar por la libertad, por estar en los grupos de minorías, por llamarlo así. O también, sí, por siempre ser el diferente del grupo, ¿no? O el hijo mayor. También tiene que ver eso en mi patrón personal. Entonces, tratar de siempre agradar a las personas y tratar de agradarle a las personas o de conectarme con el mayor número de personas posibles, sin para mí ya no era una buena manera de ser. Necesitaba yo ser otro tipo de persona para sentir esa libertad dentro de mí, para darme más a mí mismo y expresar lo que yo realmente soy. Y eso es lo que he
Me ha dado el gozo, la felicidad que últimamente he experimentado. Y esa felicidad vino de encontrar esa libertad dentro de mí, no fuera donde la había estado buscando por tantos años. Entonces, el despertar, el iluminarse la conciencia, es un estado, es el constante encontrar más libertad dentro de ti. Para muchas personas significa diferentes cosas, pero el despertar a ti mismo es descubrir lo completo que eres, lo maravilloso que eres. Y un desorden alimenticio es un signo muy claro de tu exploración hacia una parte de ti que tú sientes que falta dentro de ti. Ya sea que sientas que falta dentro de ti o que falta fuera de ti, entonces es la reacción o a respuesta o en reverencia o en esclavitud a tu relación con tu desorden alimenticio. Entonces, para liberar la prisión de un desorden alimenticio, tienes que darte cuenta de que eres metafísico, de que eres espiritual. Y muchas personas, para darse cuenta de esto, les va a llevar a explorar meditación, visualizaciones. Y no importa el camino que tomes, si es visualización, si es por la ley de atracción, pero la idea es que tienes un cuerpo emocional, tienes un cuerpo energético, un cuerpo físico. Hay mucho más allá de ti que solo un cuerpo. Y el parte del hábito de la comida, en realidad, no, bueno, el hábito sí es la parte física, pero el desorden alimenticio no toma parte en nuestra parte física. El cuerpo se va modificando para acomodarse a tus patrones emocionales o físicos o mentales o energéticos y va a responder el cuerpo a quien tú eres energética y emocionalmente. Y esa es la verdad para quien esté experimentando un desorden alimenticio. Vas a darte cuenta de esto. Es más, ya te has dado cuenta de eso. Una relación emocional difícil con el mundo, contigo mismo, con la forma en la que el mundo te percibe, te lleva a controlar la comida, a controlar tu relación con la comida. O la comida, hacerla de una manera de mejorar tu relación o tu experiencia en la vida. A mí me tomó, no sé, hasta los 29 años. Realmente me liberé de esto. Hasta los 29 años me sentía libre de esta relación. Y una de las cosas que me ayudó fue el descubrir esta parte espiritual y un amigo que me dijo, tienes que encontrar tu relación con la comida. Y la tienes que tratar como las demás personas lo tratan. Hay veces que las personas comen mucho. Y hay veces que las personas no comen por unas horas o unos días porque están distraídos trabajando. Pero una persona que tiene un trastorno emocional, de repente deja de comer por un tiempo o come mucho una vez y se preocupan porque piensan que ya están regresando a ese hábito. O si no, si estaban distraídos con el trabajo, se empiezan a poner todos paranoicos pensando que están recayendo. No, solamente recuerda que no estás regresando, no es que estés regresando esos hábitos anteriores. Si lo repites una y otra vez, sí, tal vez puede ser que estás regresando, pero si lo haces una vez, otra vez, simplemente estás empezando a tratar la comida de la manera normal, como las demás personas lo hacen de vez en cuando. Entonces no te monitorees de esta manera o te evalúes o te reacciones a por qué estás haciendo, sino más bien celebra tu progreso. Que es lo que no nos alientan o no nos enseñaron a celebrarnos, a celebrar nuestro progreso, nuestros avances. Más bien como que estamos más acostumbrados a castigarnos cuando no lo logramos o a ver las partes que no hemos logrado aún. Entonces es muy importante el celebrar, pero el celebrar cada pequeño paso que damos, cada día, cada celebrar tu vida, celebrar que estás vivo, celebrarte a ti mismo, celebrar porque es por lo que estás pasando, aunque ahora no sea lo que tú quieres, pero te está llevando y es
perfecto para ti, ha sido perfecto para ti para que llegues en este momento. Entonces, felicidades por explorar esta relación con la comida, porque aparte si estás escuchando este audio es porque estás dispuesto a liberarte y estás dispuesto a darte cuenta qué es lo que está dentro de ti. No solamente se va a quitar porque tomes una pastilla, se va a quitar porque tú te estás dando cuenta de cuáles son tus emociones y cuál es tu proceso por el cual se está manifestando este proceso. Entonces, felicidades y celebra tu proceso y empieza a disfrutar tu proceso de sanar este desorden alimenticio y a sanar estas emociones y estas heridas del pasado y estos prisiones que vas a empezar a liberar. Empieza a celebrar este viaje a la libertad. Es maravilloso el empezar a experimentar libertad en un área de tu vida en la que no la habías experimentado antes. Es realmente delicioso. Entonces, va a haber otros audios en las que vamos a hacer varias meditaciones y vamos a hacer meditaciones guiadas y hay unos audios también con música y sonidos alfa con afirmaciones. Y vamos a hacer una meditación de liberación de tu relación con la comida y otra va a ser más profunda acerca de la libertad que tienes en el mundo y de liberar tu relación con la comida, con el mundo. Entonces, va a haber otros dos audios y los de sonidos alfa también y los de ejercicios de EFT y de tapping. Entonces, nos vemos en los siguientes audios.